Estamos con Gabriel Blanco, el presidente del Montevideo Wanderers. Bueno, Gabriel, se dio. Hay muchas cosas para hablar y muchos datos que se están rompiendo con este triunfo de Wanderers. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz con este triunfo. Lo decían antes del partido, que yo decía que cual sea el resultado, creo que íbamos a estar peleando el campeonato y obviamente ahora de haber ganado mucho más, así que muy contento. Seguí soñando porque venía feliz por la punta y después de un triunfo acá, me imagino el estado de ánimo de toda la gente. Sí, sin duda, además una cancha que sabemos que es muy complicada, no por algo, ya hacía 30 partidos que Peñarol no perdía acá, así que sabíamos que iba a ser muy complicado. Y bueno, haber ganado hoy nos posiciona obviamente como líderes solo por el momento, por lo menos hasta que termine el partido de Rentistas. Así que obviamente ilusionado, muy ilusionado, pero sobre todo con argumentos para ilusionarse, que eso es lo más importante. Hoy lo manejabas en la previa, o sea, ustedes se habían planteado pelear arriba en esta apertura. Sí, totalmente. Como decía anteriormente, teníamos la casa en orden y habíamos hecho una apuesta deportiva con jugadores de mucho nivel y bueno, eso hacía que pensábamos que íbamos a estar peleando el torneo y bueno, por suerte se está dando y ojalá que se dé hasta el final y obviamente al final poder ganarlo. El detalle de cero gol en contra no es un detalle más. No, sin duda que no. Wander, lleva 9 partidos en este torneo, en 7 de ellos mantuvo la valla invicta, lo cual habla no solo del gran momento de Nacho Arruebarrena, sino de toda la defensa que incluso ha rotado en algunos partidos y realmente es un dato, me parece, para destacar, muy importante. Manuel Paredes manejaba también en la previa, el historiador de Wanderers, un historiador de Wanderers, que los 8 partidos que no había perdido el Bohemio antes de jugar con Peñarol hoy aquí, igualaban un récord del año 37. Y si no perdían hoy, igualaban un récord del año 31, la última vez que Wanderers salió campeón uruguayo en la época amateur, el último año del amateurismo. Bueno, llegaron a igualar la marca del 31. Sí, son datos. Obviamente él es el que los tiene bien claros. Yo me enteré justo hoy que lo escuché y que lo decía. La idea es seguir sumando, que sigan pasando los partidos y que cada partido lo tomemos como lo estamos tomando, como una final, y bueno, que al final del campeonato podamos, ojalá, festejar un título que creo que nos lo merecemos por toda la institución, todo el trabajo que ha hecho. Felicitaciones. Muchas gracias.